Welcome to the first session of the Painting 3D course. Today we will work on organic textures. We will also create some vegetation, some organic elements, and even a lake. We have a lot to develop today, so let us begin. Ahora vamos a texturizar, vamos a reparar las texturas del piso, vamos a poner un lago, vamos a poner algunas plantas, algunos objetos orgánicos y pues comencemos. Para comenzar vamos a trabajar un poco en ese piso. Voy a hacer un poco para atrás para verlo bien. Y si somos observadores, ese patrón que está en el piso es demasiado amplio, es decir, corresponde a un lugar muy pequeño de tierra y está repartido en un lugar muy grande. Entonces me gustaría que fuera más pequeño ese patrón. Vamos a agarrar un lugar de por aquí. Y para trabajar esto puedo seleccionar nada. De hecho, vamos al Hypershade Editor. En nuestro Hypershade vamos a tener algo como lo que se ve en pantalla, es decir, nada. Voy a buscar mi material del terreno, por eso le pusimos nombre a ese terreno y así todos tienen nombre, es fácil reconocerlos todos. Y una vez que lo seleccioné, voy a aplicar estas dos dobles flechas que está aquí para que me muestre las conexiones de entrada y de salida. Y aquí podemos ver cómo está conectado nuestra textura. Tiene un nodo de colocación de textura 2D y está conectado al color base y después sale al Surface Shader, ¿verdad? Y aquí tenemos también el Displacement, pero no lo podemos ver. ¿Por qué no lo podemos ver? Porque no está desplegado. Lo que voy a hacer es que voy a seleccionar todas las ventanitas y voy a aplicar nuevamente las dobles flechas para que me enseñe las entradas y salidas también de nuestro Shading Engine, ¿eh? O nuestro motor de sombreado. Y aquí puedo ver que tengo conectada tanto la textura del Displacement como la textura del color, ¿verdad? Del difuso. Entonces lo que voy a hacer aquí es que vamos a cambiar en los Place 2D Texture, vamos a cambiar en las repeticiones en U y en V. Vamos a probar con unas 10 repeticiones en cada uno. Esto es para que se mantenga la misma proporción, hacerlo en ambas, en X y en Y. Y asimismo también en este otro vamos a repetirlo 10 por 10. Y ahora vamos a ver cuál es el resultado en el render. Como pueden ver ustedes, repitiéndolo 10 veces, el patrón se hace mucho más pequeño y es más adecuado para los propósitos de este trabajo, ¿verdad? Hay un par de trucos más que podríamos revisar con el Place 2D Texture. Tiene esto que se llama Stagger. Si se fijan ustedes, como el patrón se repite cada determinado tiempo, empieza a crear pues, patrones visibles, ¿no? Aquí puedo ver líneas de la textura. Se supone que con ese control, Stagger los reparte de manera un poco más aleatoria. Entonces vamos a aplicárselo a ese. Y vamos a aplicárselo a este también. Stagger. Y aún se ve repetición porque es demasiadas veces. Algo que podríamos intentar tal vez es repetirlo menos veces, 5x5 tal vez. Dices que no se vea mal el patrón. Igual este otro. 5x5. Está haciendo un update de la escena. Vamos a esperar un momentito. Por lo tanto lo pauso. Y bueno, esto ya nos da un mejor resultado. Ya no se ve un patrón tan grande, sino más pequeñito en el piso. Muy bien.
Y bien, podemos comenzar a trabajar nuestras texturas. Para ello, vamos a hacer uso nuevamente de nuestras referencias. Casi todo es de un metal muy oscuro, casi negro, si no es que negro. Negro, ¿verdad? Me lo parece. Todo es negro y algunos detalles quizás sean de algunos detalles quizás sean de cromo, de aluminio, vidrio, evidentemente, en general negro. Negro muy lustroso. Y obviamente la malla que está alrededor de las escaleras que conducen a la entrada de la cabaña, ¿verdad? Bien, voy a comenzar por... Vamos a comenzar por los tubos en general. Todos estos tubos. Que por cierto no. No tiene nombre, pero bueno, están todos agrupados. Bueno, les voy a colocar directamente a señal. Es un nuevo material, un Arnold Standard Surface. Y podríamos utilizar uno de nuestros presets, por ejemplo. Alguno que sea metálico. Podría ser tal vez cobre, puedo ponerle cobre y hacer ese cobre sumamente oscuro, estirándole a negro, un poquito gris oscuro, tal vez algo así. Casi todos los detalles de la escalera también están hechos de esa forma. Y al igual del puente, sin así que todo lo voy a poner la misma textura, obviamente menos al piso. De hecho, vamos a ponerle nombre a esto, ahí es un bajo negro. Y obviamente ahorita no se va a ver del todo correcto. Podemos hacer una pequeña prueba. No está mal tampoco, ¿verdad? Si parecen esos materiales. Definitivamente, ¿verdad? ¿Qué más de esta? Este objeto, vamos a aislarlo un momento. Estas caras exteriores tienen un material distinto, así que con paciencia vamos a seleccionar todo aquello que lleva una especie como de teja. Y de ambos lados lleva tal textura. Listo, todos estos vamos a extraerlos. Un nuevo objeto para poder colocar una textura distinta en ellos, ok. Entonces le voy a asignar un nuevo material, otro AI Standard Surface, y aquí podríamos utilizar ya sea un bump map o un displacement map para integrarle esa textura
Vamos a buscar rápidamente la textura. Puedo buscarlo en español, Texas textura. Displacement. Aquí hay algunas. Necesitamos que sean como en U. Me refiero a esta textura. Son, insisto, como tejas. Ahora vamos a buscar en inglés roof tiles o tiles, roof tiles displacement. Aquí ya aparecen un poco más. Recuerden que estamos buscando una imagen blanco y negro. Este está padre, pero está demasiado maltratada. Si nos fijamos en nuestra cabaña, es casi nueva la teja. Es casi como esta. Esta no me acaba de desagradar, me parece bien. Vamos a ver la imagen. No tiene marca de agua, está bastante grandecita, así que podemos tratar de utilizar esta. La voy a guardar dentro de la carpeta de Source Images. Y en Maya la podemos conectar ya sea al Bump Map o al Displacement Map. Vamos a utilizar en este caso el Bump para utilizar diferentes cosas durante la durante el ejercicio. Entonces en geometría está Bump Mapping y ahí puedo conectar un archivo. Aquí está. Y abrir. Ahora, ya conectamos en... fíjense cómo tiene un montón de historial que no le he borrado, ¿verdad? Vamos a borrar todo el historial de todos los objetos, ya que está listo nuestro... nuestro modelado, ya no necesitamos ese historial. Y le voy a poner como nombre de este material AIS Texas 0. En el color es más bien oscuro. Bueno, vamos a ver cómo se va viendo esto. Ah, bueno, son gigantescas las proyecciones de las tejas sobre ese tejado, así que vamos a comenzar por seleccionar estos dos objetos y les vamos a hacer una proyección de UVs automática. La vez pasada que lo apliqué tronó, así que esperen un momento en lo que reinicio el programa. Bueno, listo, ahí está la proyección automática. No sé que solo lo hice en uno, así que también se lo voy a hacer en el otro. ¿Ok? Nuevamente vamos a ver este render, a ver cómo
A ver qué resultado obtenemos. Híjole, agarré el lado que no tiene luz de este lado mejor. Mucho mejor. Y lo dicho, estas texturas están un poco sucias, es decir, son para dar esa apariencia de un objeto más rugoso, menos limpio, como en el caso de estas tejas de aquí, así que eso es porque tenemos demasiado detalle en ellas. Optativamente podríamos pensar en controlar el bump map. Si seleccionamos el objeto y nos vamos al attribute editor, seguimos la ruta de donde tenemos conectado nuestro bump map. Seguimos la ruta aplicando esta flechita de aquí, nos lleva al bump map. Si le damos uno para adelante, nos lleva al bump. Entonces tal vez aquí le podemos poner .05. .005. No, de cualquier manera no me gusta, así que sí voy a conseguir una textura distinta. Y voy a pausar para no tardar tanto tiempo buscándola. Ahorita retorno. Ahí encontré esta que tal vez pueda utilizar. Está en textures.com. Esta las vende, pero bueno, este es el previo y hasta ahorita lo he podido utilizar, así que vamos a probar en este objeto. Vamos a quitar esa textura y colocar la otra. Parece que es esta. Mucho mejor, ¿verdad? Tal vez se repite más veces, entonces lo mismo. Podemos ir a nuestro archivo y a nuestro Place to the Texture y repetirlo. O sea, vamos a probar unas 3x3. No son demasiado así, ¿verdad? 2x2. Ok, 2x2 me parece mejor. Y podemos ver cómo aparentemente tiene textura, ¿verdad? Tiene el relieve, ¿verdad? Pero en realidad dijimos que el bump map no mete geometría, sino nada más es aparente, es como una calcomanía que responde obviamente a la direccionalidad de la luz. Donde ponga mi luz va a tirar las sombras de manera distinta. Del otro lado también tenemos bien esa textura, así que ahí esa parte del modelo. En casi todo lo demás, por ejemplo esta parte de aquí, podríamos utilizar nuestra misma textura de ahí ese negro. Me parece que también para estas partes se ve un poco de diferencia entre la textura del metal, como la chimenea y estos perfiles de aquí, y esta de la teja, ¿verdad? Se ve un poco más lustrosa la teja y esta se ve un poco más como aluminio bruñido. Este es de cuadritos, no de líneas únicamente, no importa mucho. Voy a escoger estas partes de aquí y también les vamos a asignar ese material A y ese negro. Igual esta parte
y el resto son vidrios, ¿verdad? Tal y como acabo de decir, a este le voy a colocar material nuevo, ahí es estándar. En este caso voy a utilizar este que se llama metal bruñido o cepillado. Tal vez algo como eso. Vamos a ver cómo se ve esto renderizado. Está contra luz, así que vamos a voltearlo de este lado. Nuevamente tiene un poco de demasiada rugosidad para mi gusto y para este ejercicio, así que voy a ir a su pump. Vamos a disminuirlo un poco más. Creo que eso está mejor. Ahora voy a colocar los materiales de vidrio. De hecho, van a ser espejos más que vidrio. Me faltó iluminar este de acá. Entonces le vamos a asignar un nuevo material. Y va a ser un eye estándar también. Eye estándar surface. Y vamos a ponerle cromo. Vamos a ver cómo se va viendo esto. No está mal, esto casi ya completa nuestro trabajo. Dijimos que había faltado esta reja de aquí. A ver, me parece que voy a borrar todo, toda la historia, y vamos a ver, este vamos a hacer un poco más negro. Me convence. Obviamente se necesita el Apache DR para que se vean los reflejos en las ventanas y de la apariencia de ser verdaderamente vidrio, ¿verdad? Por eso cuando lo tenemos viendo hacia abajo no refleja el cielo, ¿verdad? Sino que hay que verlo un poco más hacia arriba y eso refleja mejor el cielo. Bueno, pues va quedando bastante bien. Ahora para continuar, estos paneles son de malla, ¿verdad? Así que y si podemos buscar directamente una textura que ya tenga esa transparencia, podemos buscar una
Vamos a poner Iron Mesh Transparent Texture. Mesh Netting. Wire Fence puede ser. Y bueno, vamos a ver archivos como esto, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar los que sean PNG para que tengan la instrucción ya de la transparencia. Vamos a ver nuestra referencia, cómo es. Es como esto, ¿no? Como este puede ser también. Definitivamente como este. Me voy a abrir algunos que me parece que podrían quedar, y así si no me gusta lo puedo cambiar. Vamos a ver si no son, si no tienen marcas de agua, que si las tienen. Todas tienen. Por ejemplo, esta no. Así que vamos a visitar esa página. Casi veo un patrón ahí, pero no estoy seguro, así que vamos a abrirlas. Por ejemplo, este me permite bajarlas sin que me cobren. Esta fue la que más me gustó, vamos a bajarla. Y vamos a copiarla a nuestro folder de trabajo, Source Images, y este se llama High Clip Art. Y en Maya voy a bajar algunos de ellos. Por ejemplo, tengo esta este patrón aquí. Y este patrón también, estos dos patrones los bajé, voy a probar con ambos a ver cuál se ve mejor. Este es un poco más gruesa a la estructura, mientras este es puro alambre. Vamos a bajar ambos. Ambas texturas y las voy a colocar en la carpeta de Source Images. ¿Están? Vamos a ponerles un nombre más fácil de reconocer, le voy a poner Maya 01 y Maya 02. Miren, en el programa lo más sencillo para hacer es seleccionar todos los paneles. Pues podemos seleccionar aquí, seleccionar por nombre, le puedo poner Maya asterisco y eso me va a seleccionar todos esos paneles y los voy a convertir en un solo objeto. Me voy a ir a Mesh, Combine. Voy a borrar el historial para borrar esa combinación que acabo de hacer. Delete. Y vamos a hacer una proyección V de cilindro. Vean cómo la proyección V de cilindro ocupa todo el alto, pero no todo el ancho. Tengo que jalar esta pestañita de aquí. O jalar toda la proyección horizontal para que le dé la vuelta completa.
y eso hace que todos nuestros objetos ya tengan una textura unificada. Puedo venirme ahora a modo de objeto y borrar el historial, edit, delete, all by type, history. Y a este objeto le vamos a colocar una nueva textura, le vamos a colocar un Arnold Standard Surface. Y bueno, en nuestro apartado de geometría tenemos este apartado que se llama opacidad, y aquí le voy a conectar uno de esos mapas. Sobre sí, Maya, si tenemos Maya 1, Maya 2, vamos a comenzar, voy a comenzar por probar Maya 2, que es más gruesa, más fácil de verla. Vamos a acercarnos un poco a nuestro objeto y vamos a hacer un render para ver qué produce esta conexión. Bueno, no está mal, son demasiado grandes y son un poco transparentosos. Para quitar lo transparentoso puedo aumentar la exposición y eso lo hace más opaco. A su vez, las repeticiones de esto son muy pocas, vamos a meterle muchas más, vamos a meterle unas 5x5. Y bueno, en lugar de tener que modelar todo este detalle, lo pudimos hacer con una imagen que dicta la transparencia. Lo óptimo sería después este objeto hacerlo tal vez más oscuro, más metálico. Me parece que eso no está mal. Me parece que está bien. Optativamente podríamos, voy a incrementar y guardar. Optativamente podríamos utilizar el otro mapa que bajé. Me voy a ir a donde está conectada la geometría. Y voy a cambiar ese mapa por la malla 2 y a ver cuál se ve mejor. Malla 1, perdón. Ahora, como la malla 1 es mucho más delgadita, voy a tener que aumentar más la exposición. Ven cómo ya se empieza a ver por aquí un poco. Y tal vez el color offset. Color gain. Y aquí ya podemos empezar a ver nuestro patrón. Tuve que ponerle mucho más exposición porque, repito, es muy delgadita esa malla. Bueno, ya podemos ver ese patrón. Ahora, evidentemente, lo que se necesita es repetir muchas más veces. Vamos a repetir unas 10x10. Vamos a ver, más apretado, 15 por 15. Eso ya me parece mejor. Y esto nos ahorraba mucho rato de modelado. Podemos utilizar este tipo de mapas para hacer ese tipo de detalles sin necesidad de aumentar dramáticamente la geometría de nuestros objetos.
Me salté algunas algunos detalles. Por ejemplo, aquí también podríamos ponerle malla en estas, en este puente que tiene la casita. Pero en general, nuestro render está mucho mejor. Bien, voy a incrementar y guardar esto. Bien, voy a agrupar estos objetos y voy a centrar el pivote para poder acomodar adecuadamente esta casa. Quiero que respecto al terreno quede acomodado en la parte más alta. Eso no está mal, pero el piso queda muy abajo. No puedo modificar, por supuesto. Voy nuevamente a mis herramientas de escultura. Asegurarme que esas patas estén subidas en el terreno. Y emparejarlo tantito para que no se vea tan hondo, ¿verdad? Mucho mejor. Quité mi imagen del HDR ahí, vamos a colocarla nuevamente. Eso se va viendo bastante bien. Voy a incrementar y guardar y nuevamente quise cambiar mi imagen, no me gustaba, no me acabo de convencer la otra, así que aquí en Environment vamos a crear un Sky Shader. Y voy a conectarle un mapa. Además de los mapas que yo les pasé, obviamente pueden bajar muchísimos más de internet. El mapa que utilicé la vez pasada no está completo por la parte de abajo, así que voy a buscar uno distinto. Trae este documento PDF que puedo revisar esta colección para checar cuál es, si lo quiero. También puedo hacer uso de mis imágenes de referencia. Aquí el cielo está nublado todo el tiempo. Debe ser un lugar muy húmedo. Podría escoger un color unitario casi, pero en lugar de ello voy a escoger, no sé, alguno de estos. Estos, por ejemplo, tienen terreno con ellos, DH 035.
H0. Ese me lo voy a llevar a mis imágenes fuente. Y vamos a conectarlo. A nuestro... a nuestro Sky. A Sky Shader. Bien, eso no está nada mal. Si siento que es muy luminoso, les recuerdo que esto lo puedo modificar en mi archivo y en la exposición. Vamos a dejarlo en cero esto. Si ponemos alfa es luminancia y activamos esta casilla de aquí. Deberíamos de poder usar nuestra alfa gain para... No, únicamente ocurre en el viewport, ¿verdad? Así que bueno, lo voy a dejar en 1. Y vamos a trabajar con exposición. Que quiero hacer que la luz de relleno sea más leve. No tanto. Tal vez así. Para que se distinga más nuestra luz directa, ¿verdad? Eso me parece mejor. Podemos utilizar un color de temperatura y utilizar un color más o menos alto para que nos dé un azuloso. Ahí de los 8000 grados que alguien me gustó a mí. Bien, esto me parece que se ve bastante bien. Vamos a incrementar y guardar. Y ahora vamos a poner un poco de agua. Vamos a poner que nuestra casita está al lado de un lago. Por eso dice en altos. Y para ello voy a crear un plano. Algo así no me parece mal. Lo voy a extender más para que esa agua cubra todo el horizonte. Y a esta le voy a colocar un material, asignar el nuevo material. Body estándar y la voy a hacer básicamente un espejo. Le voy a quitar peso de la base, muy poquito peso. Tal vez aquí le pueda meter alguna tonalidad de la que me gustaría que el agua quiera un poco ese tono. Y el especular sí, así arriba está bien. Vamos a probar un render de esto. No está mal, parece que es una casita que está en una isla.
Si quiero que el reflejo sea más nítido, puedo bajar la rugosidad o roughness del specular, ¿verdad? O si quiero que no sea tan nítido, puedo subirlo un poco. Tal vez esto se ve más realista y mejor. Bueno, y para terminar vamos a decorar nuestra pequeña isla. Vamos a hacer más grande la isla, nuestra mediana isla. Bueno, eso no está mal. Vamos a poblar nuestra isla entonces con plantas. Voy a incrementar y guardar nuevamente aquí. Me voy a fijar un poco en mis fotografías de referencia. Que me estoy fijando en el ángulo. Es en esta fotografía, está así. Ahí esto me acaba de mostrar que mi mapa está mal colocado, debe ser angular, ¿no? Diferentes mapas van a ocupar diferente acomodamiento del formato. Se ve el punto donde el mapa se une consigo mismo, entonces hay que evitar ese lugarcito. Si quisiera este ángulo exactamente, lo que puedo hacer es tomar mi mapa y tomar mi mapa y rotarlo. Pero no ese. No ese. Está rotando de manera incorrecta. Si mal no recuerdo, también lo voy a botar desde aquí. Elegir tal vez una parte que no se vea tan mal. Y listo. Terciado. Vean cómo quiero que el mar pase por este tercio. Eso lo debemos haber visto en clase de fotografía. Mucho mejor, ¿verdad? Bueno, como dijimos, vamos a poblar ahora con algunos objetos orgánicos como plantas y rocas nuestra isla. Así que voy a incrementar y guardar ya que llegamos hasta aquí. Además me gustó esta vista, me gustó este ángulo de la cámara. Sí, sí me gustó, así que lo que voy a hacer es que le voy a decir al programa que se aprenda esa posición de la cámara, bookmarks, edit bookmarks, y nueva, cerrar, ok, y así si muevo mi compositing, nada más tengo que venir de vuelta aquí a bookmarks y puedo recuperar esa que acabo de crear, ok. Muy bien, para crear las plantas, lo primero que tengo que hacer es que este terreno
Este terreno lo vamos a hacer un objeto dibujable. General y make paintable. Ya después de que lo hicimos pintable, nuevamente generate make paintable. Vamos a ir a nuestra ventana de Windows, editores generales y content browser. Aquí en el content browser vamos a buscar en nuestra pestaña de paint effects y vamos a buscar los que se llaman bueno, hay diferentes que podemos utilizar: Trees Mesh, Plants Mesh y si quieren Flowers Mesh, pero yo iba específicamente a grasses. Aquí hay diferentes tipos de pastos que podemos utilizar. Voy a comenzar por meter algunos árboles. Fíjense bien, la única condición de estos árboles es que tengo que utilizar árboles que creen una malla completa. Por ejemplo, fíjense, si quiero hacer estos pinos, fíjense, le doy clic con el botón derecho del mouse y le pongo aquí donde dice Source Mel File. Y esto me convierte en mi interfaz, en la interfaz para pintar. Fíjense, este árbol sí me va a servir, porque se crea toda la geometría completita del árbol, pero hay algunos que no crean toda la geometría del árbol. Por ejemplo, ahorita no me acuerdo bien, creo que este que se llama Pine Forest. Vean cómo es lo que crea, no es la geometría del árbol, sino crea nada más de dónde va a partir la geometría del árbol. Y esto no sirve, porque para que funcionen estos árboles en Arduino los vamos a tener que convertir a geometría, y esto no se puede convertir a geometría, tiene que quedar cuando lo dibuje algo como lo que se ve aquí en pantalla. Ok, dicho sea tal cosa, voy a escoger nuevamente estos pinos. Con la tecla B de bueno podemos arrastrar y hacer más chico o más pequeño el pincel. Esto va a hacer que los árboles se hagan más grandes o más pequeñitos, ¿ok? Además, bueno, una vez que ya hice los arbolitos, los puedo cambiar también de tamaño para que adquieran la misma dimensión que la casa. Vean cómo en donde está el nombre del arbolito que escogí, que en este caso es Red Pines Heavy, tengo un Global Scale, y ese Global Scale lo puedo llevar hasta arriba o inclusive ponerle Overdrive, es decir, llevarlo mucho más allá de esa dimensión, aunque me parece que estos árboles serían mejor aprox de ese tamaño. Nuevamente voy a hacer más grande mi pincel, voy a meter algunos pinos acá, también los vamos a hacer más grandes. Tal vez en toda esta zona. Y tal vez otros por aquí. Muy bien, eso se ve mejor. Ahora vamos a ponerle un poco de pasto. Tenemos los grasses. Hay diferentes tipos, le voy a probar con... Recuerden, también tiene que ser geometría, ¿verdad? Entonces aquí le voy a poner Source Modifier. Vamos a hacer nuestro pincel. ¿Sí?
más grande primero. Ese pasto es demasiado grande. Lo voy a dibujar por una buena sección de la isla. Solo que lo mismo, vamos a hacer que su escala sea más pequeña y podríamos obtener este problema que vemos aquí en pantalla. Esto ya no me gustó, lo voy a borrar. Voy a hacer más pequeño mi pincel, darme una idea mejor de cómo va a crecer. Creo que eso está mejor. Voy a rellenar alguna buena parte de esta isla con ese pasto. Partes que quedaron vacías. Eso me parece mejor. Está un poco de este lado. Y listo. Bueno, yo me estoy basando en la en los árboles y las plantas que existen en esta toma, ¿verdad? Aunque no hay tanto pasto, por supuesto, pero son pinos lo que podemos ver, ¿verdad? Pinos de diferentes colores y tamaños. Si no me gusta la rotación que tienen esos pinos, eso se puede arreglar las normales es X, Y para que continúe hacia arriba, cero acá, y ahí están mis arbolitos apuntando bien hacia arriba, al menos esos, los otros no me parecen mal. Vamos a... Se empieza a hacer un poco lenta porque empieza a tener mucha geometría, así que vamos a incrementar y guardar. Vamos a ver qué más podemos utilizar para decorar nuestra escena. Tenemos flores. Tenemos unas piedritas aquí, stone pebbles o stone broken. Tenemos piedritas que podemos utilizar. Y bueno, en fin, cualquier cosa. También podríamos modelar nuestras propias rocas y hacer otro tipo de cosas, ¿verdad? Pero ahorita lo voy a dejar así. Okay. Ustedes lo pueden decorar todo lo que gusten. Y lo que voy a hacer ahora es que voy a convertir todos estos, modificar. Convertir Paint Effects a polígonos. Ajá, antes de ello, fíjense bien. Cada uno de mis objetos tengo que venir aquí al nodo de donde está su nombre y déjenme acordarme dónde está. Ah, sí, no. Está en el nodo de Shape, dice Stroke, Shape, Grass Carpet 2. Y ahí viene Mesh Output y todos quiero que estén en Quads. ¿Okay? Entonces todo lo que hice, todos los arbolitos distintos que hice, hay que asegurarnos que estén en salida de Quads para que no saque triángulos.
Al igual mis arbolitos. Cuartos. 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 Y cuartos. Muy bien, creo que estuvieron completos. Ok, y ahora igual los voy a convertir todos a... Ahora sí vamos a ir a modificar, convertir Paint Effects a polígonos con opciones. Nuevamente quiero que sean quads. Y mi límite de polígono lo voy a poner en unos 200.000. Fíjense, si pierde mucha geometría, que sí la perdió, hay que subir Control Z para deshacer. Esta. Y en lugar de 200.000 le voy a poner 500.000. Y ahora si no perdió geometría, el siguiente. Puedo volverla a poner convertido, apretar la tecla G de gato, de Again. Again. Esto está bien. También. Estos pastos también los voy a convertir. Les recuerdo, estoy haciendo modificar, convertir y Paint Effects a polígonos con quad y con 500.000 polígonos de línea. ¿Okay? Bien. Al momento de convertir esos objetos, sus texturas fueron convertidas también, fueron creadas también. Aquí lo tenemos, por ejemplo, Grass Carpet, Red Pines. Y tenemos ya todos nuestros shaders puestos. Así que ahora... puedo tal vez entrar mi compositing. Fíjense cómo el sol quedó aquí atrás exactamente. Eso no me gusta tanto que digamos. En fin, vamos a renderizarlo así y ahorita corregimos ese tipo de detalles. No está mal. Todavía lo está renderizando, todavía no termina, por eso todavía no se ve perfecto los detalles. Me parece que aquí hay un árbol volando. Bueno, nada mal. No importa esos objetos, bueno, con sus hojas hay que seleccionar ambos al mismo tiempo, ¿verdad? Voy a centrar su pivote y los puedo meter un poco más abajo. ¿Okay? Plantados, ¿verdad? Sí, puedo probar diferentes ángulos.
Tal vez este me guste más. Nada mal, ¿verdad? Bien, y a partir de esto pues, se pueden empezar a trabajar diferentes cosas. Se pueden trabajar diferentes ambientes, atmósferas, se pueden hacer diferentes árboles, plantas, rocas, etcétera, etcétera. Este es un ejercicio más introductorio a la temática de este tipo de trabajo, así que ya lo voy a dejar así, ya no voy a hacer más. Bien, y con esto termina nuestra clase de hoy. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos el próximo sábado.